Asombro del mío, tus ojos me atravesaron como espadas de alegría, y supe que habías llegado hasta el umbral de mi vida. Ay, amor, qué lejos has estado. Ay, amor, qué sombra te cubrió. Quiero unir boca mi mirada. Es agradable estar aquí. La soledad, la noche. Uno se pone más romántica, más soñadora. ¿No te pasa lo mismo? Sí, claro. En estos días cambiaste mucho, mi amor. Parece como si recordaras todas esas promesas que me hiciste. ¿Te acuerdas? No las habrás olvidado, ¿verdad? No me las he olvidado, Mirta. Ahora te siento más cerca de mí que nunca. Y eso me hace tan feliz, mi amor. Tan feliz. Dice la señorita Mirta que le lleves un café. Para ella y para el señor Gustavo. Ellos están en la terraza. ¿No le habían llevado café al señor Gustavo, Mirta? Sí, pero ni lo probó. ¿Por qué? Ay, Modesta. Se le cayeron unos papeles, ¿no? Entonces, yo empecé a ayudarle. Y bueno, ahí como que se nos juntaron un poco las manos, así. Y salió corriendo. Salió corriendo, me está oyendo. Eso es todo. Bueno, aquí está el café. Vuelve a llevárselo. Que no te pierda de vista, mija. Insiste con él. Y lleva su café a la bruja también. Quiero tanto, Gustavo. Tú lo sabes. No me da vergüenza decírtelo, porque me gusta que sepas que te amo con locura. Dime, mi amor. ¿No me quieres un poquito? Dime. Bésame, Gustavo, bésame. Gustavo, mi amor.
Te quiero tanto, demasiado. Mirta. Quería decirte algo. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? Ay, mi amor, claro que quiero. Claro que quiero. Ya, creo que es una decisión que quizás debí tomar hace tiempo, pero... Ay, tú sabes. Tú sabes que eso es lo que más deseo en el mundo, mi amor. Ay, qué feliz me haces, Gustavo. No te imaginas cuánto. Ay, Dios mío, amiga, ¿qué ha pasado? Pero cada vez que entras lo haces igual. Aquí, Lisa, te cuéntame. ¿Qué ocurre ahora? Otra vez. ¿Pero otra vez qué? Otra vez estaba mesando. Ay, Santa Rosa bendita. Estaban ahí en la terraza, muestra. Se estaban besando, se estaban abrazando. ¿Pero qué le habrá dado últimamente al señor Gustavo para ponerse con tantas demostraciones? ¿Ellos te vieron? No sé. Él estaba de espaldas y ella no... No sé, no creo. Pues yo creo que sí. Yo creo que fue algo preparado, mija. ¿Cómo que preparado? La señorita Mirta mandó a Ofelia pidiendo que llevaras el café, ¿no te das cuenta? Ella planeó todo para que llegaras en el momento exacto y los viera juntos. Cuesta, pero él era el que la estaba abrazando. Él fue el que la besó. Te juro que me hago unas ganas de odiar a Gustavo. Largarme de esta casa y no verle la cara nunca más. Ay, eso es precisamente lo que busca esa mujer. No le des gusto, mija. Además, tú sabes que él te quiere a ti y no a ella. Pero la besó. Ay, pero mija, te digo que... Ay, Modesta, cuando él estaba conmigo, él no miraba a nadie. Ninguna mujer le interesaba, nadie. Para mí es muy fuerte tener que verlo besándose con Mirta. Ya te he dicho que trate de entenderlo, mija. Él piensa que está enferma y grave. Igual, es que no lo soporto, ¿me entiendes? Me muero de los celos, me dan celos. Así te quería sorprender. Así que yo le pongo el seguro y tú se lo quitas. Ahora entiendo todo. Escúchame muy bien, no vuelvas a hacer eso. Yo no quiero que cierres. Lo voy a hacer y punto. ¿Por qué? Porque tu mamá Mirta lo quiere y yo también. Vamos, acuéstate. Y sin chistar. Lucecita no puede entrar. No te preocupes, María Rosa, ya no va a venir. Lucecita siempre viene. Ay, ya cállate, mocoso, y duérmete de una vez, ¿ya? Yo siempre beso con ella antes de dormir. Escúchame bien, María Rosa. Es mejor que te vayas haciendo la idea que ya no vas a volver a ver a Lucecita, porque ella se irá de esta casa y para siempre. Mentirosa, ella no se irá. ¿Ah, no? Pues ya lo verás. A dormir. Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Hoy tenemos que revisar nuevos contratos, jefe. Tenemos que ver lo de la hacienda de Tarma y lo de las agrupaciones agrícolas del Mantaro. ¿Tiene las cifras listas? Jefe. ¿Qué pasa, jefe? ¿Ocurre algo? Ya está hecho, Enrique. Las cifras, sí. No, lo mío con Mirta. ¿Cómo? Te tomé una decisión. Te pedí que nos casáramos. Bueno, lo del matrimonio
No va a ser tan rápido ni tan fácil. Hay muchas cosas por hacer. ¿Qué cosas? Cosas, cosas. Siempre hay cosas. Y en ese tiempo salen otras cosas que hay que resolver. Mira, Enrique, si tú crees que voy a arrepentirme, te equivocas. He tomado una determinación. ¿Y qué fue lo que lo hizo decidirse? La situación se presentó sola. Cualquiera diría que las mujeres tienen un sexto sentido, como una intuición, un instinto para... Para estar en el momento indicado, en el lugar correcto. Y mover con sus lindas manitos los hilos del destino. Los hombres solemos ser muy autosuficientes, ser muy listos. Pero qué fácil caemos en las telas de araña de cualquier mujercita maquinadora. ¿De qué estás diciendo? Le estoy diciendo, jefe, que somos unos tontos. Usted, yo, todos. Yo no soy... A la señorita Mirta solo le bastaba darle un toquecito para que cayera. Y usted cayó. Cayó, jefe. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Gustavo me propuso matrimonio. Esa sí que es una gran noticia. Te felicito, primita. ¿Puedo besar a la novia? Claro. ¿Y ahora qué me vas a decir? ¿No te parece que muevo muy bien mis piezas? Mejor que nadie. Estás llegando a tu meta. La última vez que hablamos, tú mismo adelantaste que la propuesta de matrimonio podría darse. Y se dio. Solo fue necesario un sutil toque de astucia. Me estoy volviendo adivino. Tratándose de un hombre como Gustavo, es natural imaginarse algo así. Ay, él es tan noble. Ay, aparte de mi enfermedad del corazón, no quiere mantener una situación irregular bajo el mismo techo donde vive su adorada hijita. Bueno, por eso no he logrado que abandone su cuarto de huéspedes y vuelva a mi cama. Pues bien que se olvidaron sus escrúpulos cuando se sintió tentado por Lucecita. Bueno, sea como sea, yo estoy ganando la partida. Ella que se llenaba la boca para decirme que la amaba. Y anoche vio cuando Gustavo y yo nos besábamos. Bueno, claro que fue planeado. Pero lo importante es que desde entonces no ha salido de su mugroso cuarto. Espera que se entere el otro. Ten cuidado, Mirta. Si yo fuera tú, no la provocaría demasiado. ¿Y privarme de ese gusto? No. Te aseguro que no es tan mansa como parece. ¿Y si se atreve a hablar? No lo hará. Tiene demasiado miedo de que a su maridito le ocurra algo. De todos modos, no es tan tonta como te imaginas. Ella sabe perfectamente que ambos estamos en combinación. Es más, sabe también que yo no soy ningún médico. ¿Qué dices? No sé cómo lo descubrió. Pero tuvo el descaro de enfrentarme cara a cara. Incluso el otro día, cuando Gustavo me pidió que fuera a examinarla a su cuarto, sacó las garras y me amenazó. Esa estúpida. He logrado mantener la raya. Pero ha demostrado que no es una mansa paloma y que tú no debes bajar la guardia. Por eso te recomiendo que andes con cuidado. No vaya a ser que por un exceso de confianza puedas echar a perder todo lo que has conseguido con Gustavo. A ti te ciega la antipatía que le tienes a Mirta, eso es todo. Si la señorita Mirta me cae mal es porque la veo tan calculadora. Ya una vez te advertí que no te expreses así de ella. Menos ahora que le he propuesto que sea mi esposa. Seguramente fue una escenita romántica, ¿no? Ella le dijo una vez más que es el gran amor de su vida, que no puede vivir sin usted. Y su vanidad de hombre, señor González, se vio halagada. Entonces, usted se derritió, la tomó de los brazos, la besó y la premió ofreciéndole matrimonio. Enrique, es suficiente. Dígame, jefe, ¿usted cree que la señorita Mirta va a llenar su vida? ¿Como mujer le gusta tanto como para... ¿como para dedicarle la suya? Francamente, lo que sentí cuando la besé me da la medida de lo difícil que me va a hacer aparecer como un hombre enamorado. ¿Se da cuenta? Con rozar apenas la mano de Lucecita me estremezco. Sin embargo, con Mirta me cuesta tanto trabajo no ser indiferente. Entonces, jefe, entonces no entiendo cómo... ¿cómo sigue pretendiendo? Bueno, me acostumbraré, igual que antes.
Cuando lo convierta en mi mujer, será solamente cuestión de tiempo, de adaptarme. El matrimonio no es un asunto de adaptación. Es un asunto de amor. Enrique, ya no soy un jovencito. No estoy en edad para locuras. Precisamente para no cometer una, es que he tomado esta decisión. Y se tiró de cabeza al precipicio. Míralo como quieras. Yo tenía que hacerlo por Mirta. ¿Y Lucecita? Lucecita está sana. Tiene una vida por delante. Y así como una vez se enamoró de alguien y después de mí, podrá hacerlo otra vez. ¿Y usted? ¿Qué hay de usted? Yo no cuento. Me debo demasiado a Mirta. Ella será dichosa y eso es lo único que me importa. Ay, Julio. Es posible que esa serrana estúpida haya logrado intimidarte. Lucecita es tan estúpida que no podría hacer nada en contra mía. Ahora más que nunca siento que la tengo aplastada, con el pie puesto encima. De todas maneras, no la provoques. Justamente lo que quiero es mortificarla, todo lo que pueda. A ver si le da un arranque de desesperación y se va bien lejos. La que tiene que irse bien lejos eres tú con él. Si no lo haces, adiós matrimonio con Gustavo. Lo dices por él. Él está casado con Lucecita. Espero que no hayas olvidado ese pequeño detalle. Por supuesto que lo he tenido bien presente. Pero no he permitido que empañe mi alegría. Ya veré cómo solucionarlo. Tú mismo me has contado que Gustavo tiene un hermano que es religioso. Sí, hice mis averiguaciones. Y sé que está de hace varios años en Europa. Ese curita no me preocupa. Pero Lima es una ciudad pequeña, Mirta. Al presentar sus papeles, cualquier cura reconocería el apellido. Y de ahí a que se descubra su anterior matrimonio, solo hay un paso. Después de todo lo que hice por tener a Gustavo y todo lo que he conseguido, no me voy a dar por vencida. Voy a casarme con él. De alguna manera habrá de que pueda hacerlo. La única es que logres irte con él al extranjero. Sí, tienes razón. La boda tiene que celebrarse en otro país. Sí, esa es la salida. Pero, ¿y si no quiere irse? Julio, decididamente este clima no lo asienta a mi corazón enfermo. Tendrá que volver con eso y convencerlo. Trataré, primita. Pondré todo mi empeño. Si consigo llevármelo lejos, qué gran triunfo, ¿no? Ay, Gustavo vino a Lima en busca de su pasado. Y jamás sabrá lo cerca que estuvo de él. Modesta, creo que todos nos vamos a volver locos. Ay, ¿por qué lo dices, Julio? ¿Cómo que por qué lo digo, Modesta? Por las cosas que están pasando. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, lo mismo pienso yo. ¿Supiste la última noticia? ¿Cuál? El señor Gustavo le ha pedido a Mirta que se case con él. Ay. ¿Qué te parece? ¿No me vas a decir nada? ¿Pero qué quiere que le diga, joven? Esto es tan absurdo. Yo no entiendo qué pretende esa mujer, porque casarse con el señor Gustavo no va a poder, ¿verdad? De ninguna manera. Lucecita es la esposa legítima del señor Gustavo. Están casados como Dios manda. Entonces no entiendo lo que pretende Mirta, porque una vez que se realice el matrimonio, se va a descubrir todo. No lo sé, le juro que no me lo explico, joven Enrique. Pero esa mujer es capaz de tramar cualquier cosa para volverlo todo a su favor y salirse con la suya. ¿Te das cuenta de lo que te está pasando? ¡Por tonta! Vas a perderlo todo si le sigues cediendo terreno a la mujer esa. Claro que no me digas eso. Ay, es que quiero que te des cuenta. Ay, Lucecita, eres demasiado ingenua y ella se las sabe todas. Fíjate cómo, con la razón y la justicia de tu parte, te está ganando igual. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Ah? Muchas cosas. ¿Qué cosas? Una mujer tiene que luchar por el hombre que quiere. Más si ese hombre es su esposo y el padre de su hija. Pero tú no ves que él no quiere nada conmigo, Caduca, ni me mira, me rehuyen. Entonces haz que te mire, oblígalo. ¿Y cómo le voy a obligar? Enamóralo. Tú ya viste cómo la otra se le mete por los ojos. Haz tú lo mismo, Caduca, por Dios. ¿Qué tiene de malo? Tú eres su verdadera mujer. Sí, pero yo no la... ¡Pero nada! Tienes que ser más viva, hija. Tienes que coquetearle, provocarlo. Caduca, ¿qué puede pensar Gustavo de mí? ¿Y eso qué importa? Lo principal es que lo reconquistes, que lo pare de cabeza. Pero es que yo no sirvo para esas cosas, yo no sé si... Además, un hombre enamorado no piensa. Ya viste. Sin que tú hicieras nada, él estaba loco por ti.
Lo que pasa es que esa descarada lo arruinó todo con el cuento de su enfermedad. Sí, pero además de eso... Ahora ella... se aprovecha y te mortifica, besándolo, acariciándolo en tus propias narices. ¿Y tú? ¿Se lo vas a permitir? ¿Te vas a aguantar eso? ¿Vas a dejar que ella te lo quite? Yo no quiero. Pero yo cómo me voy a poner en hacer esas cosas que tú dices. Yo no tienes que defender tu amor, hija. ¿Qué te pasa, Lucecita? Tienes que peleárselo a esa bruja. Decídete. Tú también tienes que hacer planes si quieres vencer a Mirta. ¿Y Lucecita? Sin saber absolutamente nada. Bueno, eso ella no lo sabe. Pero anoche los vio muy acaramelados en la terraza. ¿De verdad? Abrazándose, besándose. ¿Y dónde está ella ahora? En el cuarto con Caruca. Oh. Ella trata de consolarla, pero la verdad es que yo no sé qué decirle ya. Para mí, la señorita Mirta planeó todo con la intención de que Lucecita los viera. Seguramente. El señor Gustavo me dijo que ella tomó la iniciativa. No le digo yo. Con sus trampas está consiguiendo todo lo que quiere. Hasta que el señor le proponga matrimonio. Él cree que ella es una santa. Una diabla será. El señor Gustavo cree que le debe mucho. Y ahora, como está enfermo y está... que se puede morir en cualquier momento... Hierba mala nunca muere. Modesta. ¿Y cómo tomó Lucecita cuando los vio juntos? Ya no tiene ojo de tanto llorar. Pobre. Si no encuentra un poco de resignación, no sé qué va a hacer de ella. Todo por esa sinvergüenza que a propósito la está haciendo morir de celos. No, mi amor, esta noche no tengo ganas de salir. Bueno, pensé que querías distraerte y quería invitarte al teatro. No, no, prefiero que no quedemos en casa. Bueno, si es tu gusto. Ahora todo es distinto, mi amor. No estarás tú por un lado y yo por el otro, sino juntitos como dos novios amorosos. Mirta, cuidado que alguien puede vernos. Ay, todo el mundo sabe que nos queremos, mi amor. Sí, Mirta, la niña. Ella creció viéndonos juntos. Sí, pero era más pequeña, ahora está más... Hay que se vaya acostumbrando, mi amor. Pronto seremos marido y mujer. Disculpe, señor. Teníamos que revisar unos contratos. Ay, sí, mi amor, ve a trabajar. Para esta noche ya sabes cuál es el programa. Una cena íntima en casa, un poco de música y mucho amor. ¿Sabe una cosa, jefe? ¿Qué? Lucecita los vio ahí afuera anoche, abrazándose y besándose. Mejor entonces. ¿Qué dice? ¿Le alegra eso? ¿Le alegra que sufra? No, no me alegra que sufra. Pero sí va a comprender que todo terminó definitivamente. Pero es que él prefiere a mí, hasta Caruca la complace. Te quiere a ti. Y te apuesto que si haces lo que te digo, vas a poder deshacerte de esa mujer. Sácala de tu camino, hazla volar de aquí. Aunque no sea por ti misma, hijita. Piensa en la niña. El señor Gustavo es su padre y tú eres su madre. Pero él no lo sabe, Caruca, yo no se lo puedo decir. Ya. Si no recuerda el pasado, que no lo recuerde, ¿qué más da? Lo importante es que estén los tres juntos. Que Marita tenga un hogar con sus verdaderos padres. Únicamente así, ella va a ser feliz, Lucecita. Entiéndelo. Y tú, y él, y todos. Sí. Ay, vale la pena luchar por eso, ¿no crees? Tú puedes. Inténtalo. ¿Qué dices? A mí de la angustia se me abre el apetito. Las cosas entre la enfermera y la Lucecita no van nada bien. Ay, yo tengo presentimiento que algo malo va a suceder.
Si es que Dios no pone su mano. Ay, Pepa, ¿no estarás exagerando? Porque tú para eso eres campeona. No, cuñadita. Yo trabajo 3 días a la semana en esa casa. Y la enfermera esa es capaz de crucificar a la Lucecita. ¡Ay, Jesús! De la forma que lo hice hasta da miedo. Es que el falso médico ese y la enfermera le están volteando la tortilla a la muchacha, hija. Ay, si pudiéramos hacer algo. ¿Pero qué? ¡Azucena! ¡Azucena! ¡Casa de padre Emilio! ¡Ay! ¡Al fin noticia de padre! ¿Qué dice? Que nos escriba a nosotros porque hace meses que no sabe nada de Luisita. Él cree que el señor Gustavo sigue desaparecido y que ella ya se cansó de buscarlo. O sea que esta muchacha no le ha dicho nada de nada. Ay, ¿qué más dice? ¿Habla de su retorno? No, nena. La casa es pequeñita nomás. Pero no dice ninguna parte de que él viene para Lima. Entonces le escribimos ahorita mismo para que se venga a Lima en el primer vapor que encuentre. Que se venga nadando, aunque sea. Uh-huh. Vamos, Amado. Vamos para la casa, para escribir la carta que nosotros te dictamos. No, yo creo que primero habrá que contarle a Luisita y ver si ella está de acuerdo. ¡No! Con la angustia que está esa muchacha pensando que el patrón se está volviendo loco, no va a dejar que el hermano tome las verdaderas acciones que debe. ¡Vamos, Amado! Pero... Mira, que si no hacemos algo ya, esta enfermera se va a quedar con el señor Gustavo y con la niña para siempre. ¡Pero, Azucena! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar con Luisita primero! Gracias. Y sigue encerrada en su cuarto, señorita. No la he visto ni limpiando ni en la cocina. Modesta no te hizo ningún comentario si sigue enferma. Modesta y yo apenas cruzamos palabras. Pero no debe estarlo, porque eso siempre se sabe. La que debe estar es rabiosa por haber visto a Gustavo besándome. Sí, eso debe haberla postrado. A veces se llega de amor propio y se larga de una buena vez. Yo estoy poniendo también mi granito de arena. Ahora no puede entrar al cuarto de la niña por las noches. Vigilo para que María Rosa no saque el seguro. Eso es lo que hace falta. Que vea que por todos lados se le cierra el camino. Creo que ya lo tiene bien cerrado, señorita Mirta. Por eso se ha metido en su cuarto y no asoma las narices. Y como salga, que se prepare. ¿Tiene planeado algo más? No. Sencillamente que se reanudó mi romance con el señor Ofelia. Ay, estoy siendo muy cariñosa, muy amorosa y con muchas ganas de expresarle a cada momento cuánto lo quiero. Ay, señorita. Verás cómo al fin hago que se largue. Por eso será que Lucecita se esconde, porque tiene miedo de no poder soportar su celo. ¿Lo harás? Sí. Ay, bien por ti, Lucecita. Sí, es que tú tienes razón, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar quitar a Gustavo así sin pelear? No. Bueno, mañana mismo empiezo a enamorarlo, vas a ver. ¡Ay, eso! Y vas a ver que me lo conquisto, Caruca, de que me lo conquisto, me lo conquisto. Así me gusta oírte hablar, así se hace. Sí. Bueno, pero lo importante es qué es lo que tengo que hacer, cómo empiezo. Lo primero es nada de encerrarte a derramar lágrimas. La pelea es peleando. Cierto. Y sin miedo, usa la cabeza. Tienes que estar alerta. Sí. Mira, mañana, en cuanto te levantes, te pones bien, linda, te arreglas bien. Busca momentos para que estén solos. Pasas delante de él, lo miras insinuante. Sobre todo, procura que estén solos. Así como quien no quiere la cosa. Te la arreglas un poco, como con disimulo, ¿ya? Clava tus ojos en los suyos. Apasionadamente. Dejas caer los párpados. Te muerdes el labio inferior. ¿Qué verdad? Tengo que hacer todas esas cosas. Eso y mucho más. Que no te dé vergüenza ni pena, es tu marido. No, yo lo hago. Vamos a ver si Anita puede conmigo. Ese está muy bien. ¿Qué desea, señora? Una... ¿Busca algo? ¿Alguien? No, nada. Simplemente estaba buscando a...
Bueno, en realidad tuvo un poco de café. Ah, café. Le hago un poco, señor. No te molestes. Es solamente si hay. Yo ya tomé. Sí hay. No es mucho, pero justo alcanza para una taza. Está caliente todavía. Ah. ¿O quiere que se lo caliente más? No, está bien así. Te veo sola. Ah, sí. Pero ya terminé todo y en un momento me voy a descansar. Supongo que por todo lo que trabajas y los quehaceres que tienes aquí te habrás cansado un poco, ¿no? No habrás pensado en, no sé, en quizás tomar unas vacaciones. La verdad no lo he pensado todavía, señor. Y supongo que Lucecita también, ¿no? Bueno, no hemos hablado de eso, señor. ¿Y qué es ella? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Terminó su café, señor? Sí, gracias. De nada, señor. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Pensabas que te iba a decir algo de ella, te equivocaste. Muérete de ganas de saber que bastante la estás haciendo sufrir. Pero bueno, ¿qué culpa tienes si no sabes nada de nada? ¿El señor Gustavo no vino por acá? Ya me parecía raro que a usted no le viniera detrás. No me faltes el respeto. No te lo voy a permitir. ¿Va a despedirme? Es curioso, ¿no? A ti se te ve muy valiente, pero Lucecita parece haberse acobardado. Me dice que no sale de su pieza y que no deja de llorar. Mire, el señor sí estuvo acá. Vaya, corra. No vaya a ser que se le pierda. Un momento, señorita. Sí. Hay algo que me han contado que no puedo creer. ¿Es cierto que usted planea casarse con el señor Gustavo? Ay, te ha informado muy bien. ¿Y cómo piensa hacerlo? Porque él está casado y usted lo sabe. Tienes mucha curiosidad por saberlo, ¿no, Modesta? Bastante. Yo la creo capaz de cualquier cosa, señorita. Pero lo que se propone es un disparate. Apenas haga el primer trámite del matrimonio, saldrá a reducir el hecho de que él ya es casado. Y sus planes se irán al agua. ¿Ya le diste la noticia, Lucecita? No, ni voy a hacerlo tampoco. Ay, ¿por qué? Porque no quiero inquietarla, ni causarle un disgusto innecesario. ¿Innecesario, dices? Sí, porque ni con magia negra usted se podría casar con el señor Gustavo. ¿Qué le parece? Me parece que te equivocas, Modesta. Dentro de poco seré la señora de González. Y no por un acto de magia, sino con cura y papeles firmados. Así que puede decirse, Dulcecita. Mira, es mejor que la vayas preparando. No puede ir en contra de los preceptos de la iglesia. No puede ir en contra de Dios. Con dinero, claro que puedo, Modesta. Claro que puedo. Esto es para despachar hoy mismo y esto es para el archivo. Sí, está bien. Voy a seguir revisando todos estos cajones porque están atestados de papeles. Jefe, ¿supo algo de Lucecita hoy? No. Es que pasé por la cocina y Modesta me dijo que no había salido de su cuarto para nada. ¿Le pasará algo? No sé nada de eso. Bueno, me preocupa porque no creo que se quede ahí toda la vida, ¿no? Escúchame, Enrique, no vuelvas a hablarme más de Lucecita, por favor. Pero, jefe... Mira, quiero apartarla de mi mente y tú pareces empeñado en que no lo haga. Perdone, lo que pasa es que me da pena ella y estaba preocupado porque pensé que... Mira, tal vez comprendió que debe irse y se está preparando para hacerlo. Y yo más seguro. ¿Y eso qué deseo que haga?
¿Y por qué estás vestida así? Bueno, me veo linda. Sí, claro que sí, pero ¿a dónde vas? A ninguna parte. ¿Y entonces el vestido, el cabello, que... Ay, no, quiero verme linda. Ay, no entiendo. Pensé que te iba a encontrar destrozada, mi hijita, en un mar de lágrimas. Gracias a Dios te encuentro así, pero... Pero como si fueras a un baile. Ningún baile. Se trata de conquistar a Gustavo. ¿Qué dices? Y ya me cansé de ser una tonta y que tengo que pelear por él, ¿ves? ¿Pelear? Pelear. Y la pelea es peleando, ¿o no? Ay, mijita, pero... ¿Cómo está? No me mires así, que no estoy haciendo nada malo. No, no, si yo no he dicho nada. Caruca tiene razón. Yo no me puedo dejar quitar a Gustavo así como así. No. Una mujer tiene que pelear por lo que es suyo. ¿Tú no crees? Sí, mijita, pero... Ah, bueno. María Rosa solamente va a ser feliz conmigo porque soy su mamá. Gustavo a mí me quiere, me necesita porque yo lo sé. Y yo los adoro a los dos. Y entonces no voy a estar lagrimeando mientras Mirta me quita a Gustavo. Ahora yo se lo voy a quitar a ella. Bueno, sí, pero mija, ¿cómo lo vas a conseguir? Coqueteándole. Ay, Lucecita. Modesta, que no se te olvide que estamos casados. Bueno, sí. Después de todo, eres su mujer. Lucecita, soy yo. ¡Tarán! ¡Ay, Lucecita, estás preciosa! Bueno, hice lo que pude. ¡Ay, no te ves lindísima! ¿Qué te pareció lo que se nos ocurrió, Modesta? Bueno, yo no sé, en fin. Allá ustedes. ¡Ay, vas a ver que esto da resultado! A lo mejor así... El señor Gustavo te va a reconocer. Pero, Caruca, no se puede. No me puede reconocer así, 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 porque puede perder la razón, ¿no ves? La cabeza es lo que va a perder por ti. Caruca, yo no estoy muy segura de que esto... ¡Ay, Modesta! Él se va a derretir cuando vea Lucecita. Mira, un poquito más así. Cuando estés cerquita de él, haces esto. Pero así es como le sonríe. Ah, y cuando pases delante de él, caminas así como caminamos los pimeños. ¿Sí? ¿Sabes cómo? Ay, no esperes, pero yo voy a tratar. ¿Sí? Ay. ¿Sí? Bueno. Ay, no, no. No, mijita. Anda y que él te vea. Haz lo que te dicta tu corazón. Ojalá que todo salga bien, mijita. Ay, bueno. Suerte. Está justo la hora del café. Adelante. ¿Pero qué veo? ¿Estoy viendo bien o es una alucinación? Muchas gracias, preciosa. ¿Sabes que estás lindísima? Gracias. Se me olvidó hacer una llamada, jefe. Ahorita vuelvo. Enrique, es muy urgente. Enrique, no te vayas. Enrique, muy urgente. Muy urgente. Cuéntame. ¿No se va a tomar el café? ¿Se le va a enfriar? Sí, sí, después regresas a recoger la taza. No, si yo no tengo ninguna prueba. Es mejor que se lo tome así, calientito. Voy a
¿No sería mejor que lo haga por el otro lado? Que jugaba en la pradera, mi corazón.